o laurel curupí, lindos ceibales en flor, pago de todo mi amor, San Javier donde nací. Costeando Santa Fe, voy camino hacia ti, será hermoso llegar para ser ya feliz. Ante Dios con mi cruz, una ofrenda te haré, y un paisaje de luz serás tú, San Javier. Laurel, curupí, lindos ceibales en flor, pago de todo mi amor, San Javier donde nací. Costeando Santa Fe, voy camino hacia ti, será hermoso llegar para ser ya feliz. Ante Dios con mi cruz, una ofrenda te haré, y un paisaje de luz serás tú, San Javier. Amigos de Canal 2 Gigacón y el programa Huella Identidad, nuevamente con una nueva programación. Hoy fuimos convocados por una institución que realiza una actividad loable y merecedora de muchos felicitaciones y todo lo que podamos darle, porque es un trabajo que se hace con nuestros ancianos. Y queremos conocer cómo se trabaja internamente, cuánto personaje tiene, un poco de historia para hacerlo conocer, porque creo que en nuestra comunidad lo vemos de cruces, pero no nos detenemos a conocerlo verdaderamente cómo funciona. Y yo creo que quienes están a cargo de nuestros queridos viejitos tienen una gran responsabilidad y creo que lo hacen muy bien. Es por eso que estamos acá para hablar con quien está a cargo de la dirección. Y bueno, y uno de las trabajadoras, la señorita Kogel, que bueno, nos van a explicar sobre el funcionamiento y bueno, un poco de historia, cómo trabajan. Y yo creo que es tan lindo esta temática de la ancianidad que yo creo que es merecedora de que hagamos un programa especial para ella. ¿Cómo le va, directora a cargo, Nilda? ¿Qué se te cayó? Bueno, levantarla, no hay problema. No hay problema. Buenos días a toda la audiencia. Sí, me toca. Estoy desde febrero a cargo de la dirección. Soy personal de acá, de hace 37 años estoy trabajando acá en el hogar. En este momento estoy en la dirección por la licencia y el pase a jubilación de la señora Olga Miranda de Sabini. Sí, desde el año 1982 que estoy acá. Bueno, ¿y te acompaña? La psicomotricista y acompañante terapéutico Gabriela Kogel, que trabaja en esta sala con el kinesiólogo Juan Pear. Forman el equipo interdisciplinario. Uh-huh. Tenemos la nutricionista, la asistente social, podóloga también, el psiquiatra, el doctor Rivero también atiende acá. Tenemos la odontóloga que viene los viernes. Tenemos una chica que trabaja en peluquería, la podóloga Ángela Lanche, también trabaja, sí, con nosotros desde hace muchos años. Así que esa es la labor que tenemos en este momento. Bueno, vamos a
Yo siempre admiro el edificio, la hermosura de este edificio, la estructura que tiene, y está quedando hermoso, porque se lo está refaccionando. Supuestamente, por supuesto, este edificio tiene, sacaba cuenta que tiene 105 años. Sí, 1912. Claro, y entonces, yendo a la historia del hogar, sí, está cerca de cumplir ya 40 años. El año que viene, en abril, el 17 de abril, cumpliríamos 40 años. Se oficializó, va a ser 40 años que se oficializó. Esto se hizo la apertura con una cooperadora. Cuando se termina de hacer el hospital nuevo y se pasa todo para allá, esto había quedado cerrado. En ese tiempo, si no recuerdo mal, estaba de presidente de comuna en ese entonces el señor Bode. Sí. Y junto con la señora Ruth Beligoy, de las que me acuerdo, la señora Sonia Navarro. Sí, un grupo de, sí, un grupo de mujeres de, que se vinieron dedicaron. Con la idea que cumplieron de que, un gran trabajo, un que, gran fue, trabajo que de, fue iniciar todo sí, esto. Sí, iniciar todo esto, porque primero no había, o sea, era nada más que local, lo manejaba la en ese entonces la comuna. Después, bueno, en el 79, cuando se hace Ciudad San Javier, que pasa a ser el primer intendente Néstor Bode, él decide oficializar el hogar, poniendo al cargo de la institución a la señora Zulma Canteros, que fue administradora en ese entonces. Ah, ¿podemos recordar más o menos quiénes estuvieron acá? ¿Siempre fueron interventores o no? No. Estuvo muchos años Zulma Cantero, sí, como administradora, y Alicia Piguín como ecónoma. En el momento en que yo entré a trabajar acá, estaban ellas dos. Zulma como administradora y Alicia como ecónoma, Alicia Piguín. Después, no recuerdo en este momento bien el año, entró Julio Sabini como director, quedando Zulma como administradora y Alicia Piguín en economato. Después de eso, cuando fallece Julio Sabini, el cargo se lo dieron a su señora. Olga. A la señora Olga, que es la que estuvo hasta ahora. Hasta este año. Bueno, y por supuesto ella se jubila y... Sí, y en al entrar Olga después hubo problemas administrativos, o como quieras llamarle. Sí, sí, sí. En ese entonces se decía que se le cortaba la carrera administrativa a Zulma y algunos inconvenientes y tuvimos una intervención con el señor Germán Boero. Claro, por eso viene el tema de intervención. Claro, por eso vino el tema de la intervención, porque... Y duró muchos años. Sí, estuvo muchos años. Bueno, una historia más o menos para recordar. Sí, más o menos para ver cómo funcionaba. Hoy veo que están haciendo... Después vamos a pasar a explicar el trabajo interno, sí, pero me gustaría que hablemos sobre la parte de edilicia, que está quedando muy bonita, o sea que... eso es lo que tenemos que alegrarnos todos, porque primero que se conserva un edificio hermoso y otro porque es la comodidad también de quienes sí, trabajan por supuesto, acá. Sí, la parte del frente, que era lo que nos faltaba, porque todo lo hace cooperadora. Nosotros no tenemos subsidio del Estado. Más valorable todavía. Somos del Estado, sí, pertenecemos al Estado, pero a nosotros nos mandan una partida nada más que para los gastos funcionales del mantenimiento. Todo lo demás, el equipo interdisciplinario, los viajes que realizamos, toda la parte que se está renovando, es todo de cooperadora. Son ellos los que están con aporte, ellos tienen internos acá que aportan de PAMI, y con eso se hace todas las refacciones. Se han ido refaccionando todas las partes internas, nos quedaba el frente, que ya muchos habían dicho que estaba feo. Pero también había que buscar arquitectos y todo que vieran, porque no se puede tocar, porque es patrimonio. Es un trabajo especial que se hace. Es patrimonio histórico. Exactamente. Entonces no se puede tocar la fachada. Sí. Hacia los costados, vos podés poner una abertura, pero de otra cosa. De frente no. Pero del frente tiene que conservarse como está. No, pero sí, es una hermosura el edificio. Y con los árboles que están ahí, bueno, sí, el toque que le da. Ya está terminando la parte de revoque, todo lo que es el frente, y quedaría el sector 2 de mujeres,
qué es lo que está faltando refaccionar. Y internamente también está todo bien arreglado. Se arreglaron todos los pabellones. Los pabellones del hospital eran pabellones grandes. Solo. Ahora se hace. Eso ya hace varios años. Se hizo la división de dos camas cada uno. Pami pedía que los baños estén a una altura, los inodoros, todo. O sea, está todo. Sí, adaptado para. Adaptado para cada. Tenemos el que está adaptado para el que está en silla de ruedas, la ducha manuable, todo eso es todo de cooperadora. Y en su oportunidad, debido a que el edificio es muy viejo, había mucha humedad y se puso el blotting, pero no dio resultado, o sea que se hizo un gasto que no nos dio resultado. Es muy de esta zona de la... Se partía, lo tocabas con un sillón de ruedas o el adulto por ahí va con el bastón tocando y tocaba fuerte y se rompía. Así que ahora pusieron todo cerámico en todas las habitaciones. Faltaría nada más que el sector 2. Bueno, recorrimos un poquito la parte de edilicia. Y el trabajo de turismo, de paseo, ¿se sigue haciendo? Yo me acuerdo que se hacía en una época visita de otros hogares y también del hogar a casa, iban a otros lugares. ¿La situación les permite hoy poder hacer ese trabajo? Digo, sí, es un trabajo para ustedes, ¿no es cierto? El anteaño pasado fuimos a San Luis. El 1 de octubre es el Día del Adulto Mayor y fuimos a San Luis. Nos pagó el Estado allá los hoteles, todo eso fue pago, los micros también. Cooperadora nos dio el aporte para que tuviéramos para la bebida, para algún gasto que ellos tuviesen extra, siempre apoyándonos ellos. Este año tuvimos el 1 de octubre en el camping de UPCN, pasando el día. Ahí no tuvimos gasto nosotros, desde el Estado nos pagaron el viaje, la comida, y la verdad que pasaron un día muy bonito. Hubo muchos espectáculos, vinieron muy contentos. Estamos iniciándonos otra vez en el tema de la salida, nos habíamos quedado un poco. Ahora empezamos con el tema también los festejos acá, festejarle los cumpleaños. Sí, estuve viendo uno de los programas que... Sí, había unos, también se dio la después de bautismo. Comuniones, confirmaciones. Claro. Siempre viene el padre Luis o el padre Sergio también ha venido. O nos ha hecho a veces la misa acá, el día de la Virgen de la Merced. Está porque el nombre del hogar es Nuestra Señora de la Merced. También, y bueno, con los chicos programamos salidas, caminatas. Tenemos la idea de, como se hizo en una época, de llevarlos a la pileta. Hacer un convenio con Central, creo que es, ¿no? O Huracán. Ya vamos a ver. Como para llevarlos a... Sí, que ellos tengan otra... Otra actividad. Sí. Porque a veces están muy quietos. En el tema, te pregunto vos para qué, porque si no ella no va, se va a cansar. ¿Cómo es la parte de visitas? ¿Vienen los parientes o el común de la gente? Porque a veces yo... solía venir antes y bueno, por ahí uno por distintas cosas se ve que es culpable también, pero yo me encontré con personas de mi tiempo, compañeros, algunos, dos o tres parientes que estaban acá que yo ni sabía que eran hablando, y bueno, ¿cómo es la temática esta de las visitas? ¿Vienen? Y las puertas están abiertas, siempre estuvieron abiertas y creo que las personas eligen, digamos. Hay familiares que vienen, hay familiares que no vienen. Es un tema que, bueno, que se trata y hacemos la idea también de todos los festejos, es acercar el hogar a la comunidad y viceversa, al igual que las familias, digamos. Nadie sabe de las historias individuales de cada uno de los residentes y de los vínculos que han tenido. Eso se respeta. Pero bueno, gracias a Dios a partir del año pasado hubo un mayor incremento de las visitas, hubo un mayor intercambio interinstitucional, digamos. Por ejemplo, tenemos mucha relación con las cuestiones de los vínculos,
el programa Vínculos. Sí, 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 sí. Que vienen los chicos, hubo... Sobre todo los chiquitos, que claro. ese vínculo que se da ya sí. Es natural. Hace 2 años creo que la Escuela San Francisco comenzó con un proyecto de algo de lo comunitario y vinieron los chicos de quinto a realizar acá actividades con los adultos mayores, acompañándonos a nosotros acá en nuestra dinámica de trabajo. Pero hoy por hoy estamos súper felices con la iniciativa más de la comunidad para con el hogar. Claro, yo más hablaba del común de la gente. O sea, paso, voy a visitarlo porque siempre está abierto. Qué lindo sería que todos los días vengan distintas personas, por lo menos para saludarlo, porque qué sé yo, ellos están tan... También fue por eso la idea de crear la página de Facebook, digamos, uno tiene que actualizárselo. Hoy la idea también es acercarse a los jóvenes y a la comunidad toda, que realmente se maneja más por redes sociales. Y bueno, eso tuvo muchísima aceptación. Entonces se ve lo que se hace, cómo se hace, quiénes están también, porque hay gente que descubrieron que había adultos mayores que conocían por medio de Facebook. Entonces ahí se acercaron también. Inclusive familiares que están lejos hacen una conexión ahí con la red social. ¿Y los internos son de la zona o son del departamento o se recibe de cualquier lugar? Se recibe de cualquier lugar. Siempre, obviamente, respondiendo, como te decía hoy, a las necesidades, más que nada, de vulnerabilidad social. Por supuesto que para eso fue creado. Exactamente. Pero siempre está la posibilidad de que si hay lugar que pueda... Sí, tenemos el otro hogar que está es en Rincón, que es oficial, y después ya nos vamos a Villacampo, Tartagal. Los demás son geriátricos, no son hogares de la provincia. Sí, una pregunta para cualquiera de las dos. He visto que no solamente son ancianos, sino también con discapacidad también. Que yo no sé si el hogar fue justamente creado para eso o se lo atienden porque no hay otro lugar para atenderlo. Y realmente los requisitos de ingreso no es la discapacidad. En realidad el adulto mayor, en cuanto al reglamento, que es viejísimo, que también hay que actualizarlo, debe ingresar caminando, digamos, y responder a una edad. Pero teniendo en cuenta las cuestiones de vulnerabilidad social, sí, por supuesto, es a lo que primero se atiende. No, y está muy bien. En realidad. Que... No, pero es un reconocimiento para quienes trabajan. Claro, y bueno, porque... y por eso también el equipo fue formado, digamos, porque la verdad que la mirada, tenemos una mirada terapéutica y atendemos a esa necesidad, más allá del adulto mayor que tenga o no tenga, que no tenga patología, uno se ha especializado también en lo que es discapacidad. O sea que están cubiertos en todos los aspectos que puedan trabajar sobre en el anciano, o sea, sí. En la parte de... ni hablemos psicológica, física, y por la discapacidad que tenga. Sí, el paciente necesita de atención psicológica, es la cooperadora quien se encarga de, o sea, convocamos a una psicóloga y es cooperadora quien se encarga también de pagar ese costo. Digamos, dentro del equipo somos 8 profesionales, somos un montón, creo que somos de los 20 el único que tiene un equipo formado. Me parece muy bien, por eso es una cosa que queremos rescatar, porque el común de la gente no sabe, no se sabe cómo se trabaja. Uh-huh. Ya trabajar con un anciano es problemático y es, por supuesto, reconfortable, pero si vos no tenés los profesionales que te ayuden, es imposible. Y yo creo que eso, por eso quería, la finalidad de esto era... mostrar que el hogar anciano no solamente está pintando, sino está haciendo un trabajo interno que es para destacarlo. Y que realmente los costos de un equipo interdisciplinario para cooperadora, para hacer que solo se manejan con obras sociales o con cuotas o con la cuota de socio que tiene, es destacable, digamos, porque somos 8. Profesionales, más las obras de edilicia, más lo que necesita el adulto mayor. Por eso el funcionamiento siempre, es terrible en una institución. Yo siempre llamo a que se puedan hacer socios de la cooperadora. Son 50 pesos nada más, pero la cooperadora hace un montón de cosas dentro de la institución. Por ahí falta una campaña también de
Sí, ya la publicó. Sí, hemos publicado, pero bueno, es una cuestión de seguir. Yo siempre digo que hay que personalizar siempre. Uh-huh. Porque cuando vos haces la campaña, sí, vos lo escuchás nomás y yo creo que cuando personalizás la cosa, cambia. Uh-huh. O por lo menos, si fueron por un año, por 2 años, porque no todos pueden aguantar, pero sí, un año que ya te aporten. Yo, porque una vez a mí me hablaron para Silsa y bueno, tuve como empecé para un año y después llegué como a 5 años para Silsa. Uh-huh. Hacer esa, porque por ahí por vida no quieren, pero quizá por un compromiso lo hacen. Uh-huh. Sería ese el tema. Sí, como decimos, sí, no, por lo que sí, pero es un aporte más a quienes no sabemos si nos vamos a parar acá. Es lo que siempre hablamos. La verdad que envejecemos desde que nacemos. Sí, claro. Entonces, creo que la sociedad no tiene de eso. Vamos a hacer un cortecito y después vamos a continuar con esta linda charla. Laurel, curupí, lindos ceibales en flor, pago de todo mi amor, San Javier, donde nací. Costeando Santa Fe, voy camino hacia ti, será hermoso llegar para ser ya feliz. Ante Dios con mi cruz, una ofrenda te haré, y un paisaje de luz serás tú, San Javier. Continuamos con esta hermosa charla y conociendo cómo funciona internamente en nuestro querido hogar de ancianos. Te voy a pedir a vos, que sos del equipo, que me explique cómo se inicia el trabajo, porque yo sé que es un trabajo importante, que se inicia, tiene todo un inicio para poder llegar y cumplir todas las etapas del tratamiento de cada uno de los pacientes o de los internos, como estaban acá. Uh-huh. Así que me gustaría que lo expliques, vos que trabajas en... Sí, para la admisión de cualquier adulto mayor, como te explicaba hoy, debe ingresar caminando y ser mayor de 65 años. La evaluación inicial la realiza el asistente social en el domicilio. Pero para un ingreso exitoso debería estar el adulto mayor en total conformidad con ese ingreso. Ahí es importante. Seguidamente... digamos, hoy por hoy se exige que todo el equipo evalúe al adulto mayor, pero hasta que nos organicemos bien es el médico quien realiza la evaluación. Siempre los papeles deben pasar por dirección y de ahí se elevan a Santa Fe, al ministerio, que es quien da el aval para ese ingreso. Una vez que ingresa el adulto mayor, empieza toda la etapa de adaptación, ¿sí? Como hoy contamos con un médico psiquiatra, necesitamos de la evaluación de él para saber de las fortalezas psíquicas y emocionales de esa persona, que es con lo primero que se trabaja, digamos. Nosotros realizamos, con Juan Pear, que es el kinesiólogo, tenemos una ficha de evaluación de ingreso, donde evaluamos todas las aptitudes psíquicas, motoras y físicas del adulto mayor para elaborar un plan de trabajo, digamos, y para evaluar en qué nivel está, si semifuncional, independiente o dependiente. Y de acuerdo a eso se van realizando todas las actividades en la sala y en el diario, en realidad.
Nombrame los todos los las especialidades que están trabajando acá en el equipo. Bien, tenemos el médico generalista, enfermería, asistente social, kinesiología, nutrición, podología, bueno, yo psicomotricista y acompañante terapéutico, y creo que la peluquera que bueno, y peluquera. Está la parte también sí, estética. Estética. Y el trabajo personalmente, el que haces vos, uh-huh. ¿Te sentís bien? ¿Te sentís satisfecha por el trabajo que haces? Sí, todo el equipo? Realmente sí, con estos porque años. Porque viste que el éxito uno lo ve en el cuando uh-huh. hace el otro, si no camina, que lo haces caminar, si no hablas, si está haciendo ejercicio, o sea, toda la, le seguí esa etapa de evolución y bueno, uno se siente satisfecho sí, siempre. Yo creo que la satisfacción principal es la de subjetivizar al adulto mayor, digamos, de que él se sienta que es un sujeto con derechos, sí, sí. Con emociones, porque realmente vienen cargados de un montón de historia y algunos piensan que van a pasar acá su vida esperando la muerte. Esa es una realidad. Y lo que todos deseamos es que se sienta un sujeto. Claro. ¿Me entendés? Ahí sí. De ahí parte la satisfacción. Claro, porque si no es como... Sí, te dejamos ahí para que ya... Y creo que lo tremendo es eso. De ahí parte nuestra satisfacción. Sí. Más allá de, digamos, de nuestras profesiones específicas, que la verdad se fueron distorsionando, porque para motivar el adulto mayor es muy difícil. Entonces tenés que partir de qué le gusta o qué hizo en su vida. Sí, también es eso. Por eso hoy tenemos huerta, digamos. Sí, estuve observando. Tuvimos que leer... Un psicólogo, una psicomotricista haciendo huerta. Claro, tuvimos que leer y, en relación a eso, pero porque uno debe ser flexible porque quiere lo mejor para el adulto mayor. Si él está bien emocionalmente y psíquicamente, después podemos hacer un ejercicio, después podemos hacer una rehabilitación cognitiva, ¿me entiendes? O sea, ustedes tienen, algunos no tienen abuelo y acá tienen 39 abuelos. Sí. Es que es un privilegio también, porque, o sea, la vida los llevó a que tengan que estar trabajando con los ancianos, ¿no? Uh-huh. Yo creo que por ahí también es una gran satisfacción trabajar con nuestros ancianos, porque todos vamos a ese camino. Uh-huh. Acá nadie se va a salvar de, a no ser que las sí. cosas lo citen antes, ¿no? Pero yo creo que la ancianidad es un camino que todos vamos desde que todos nacemos a transitar. Por eso claro. Yo particularmente me aboco mucho al trabajo con los más chicos, con los adolescentes, por una cuestión de concientización, digamos. Y es más, de todo lo que estamos acá en la sala, nos tenemos que concientizar de qué queremos para nuestra vejez. Y si no sabemos si sí. vamos a terminar acá, cooperemos para eso. Exactamente. Ojalá no. Pero uno no sabe. Pero uno no sabe. Uh-huh. Así como cualquier otra actividad sí, para sí, adulto sí. mayor, ¿me entendés? Afuera de la institución también hay actividades para adulto mayor, las cuales debemos apoyar, pero lo que pasa es que nadie se ve que va a ser viejo, o pocos somos los que vemos que vamos a ser viejos y trabajamos para eso, pero es para también la calidad de vida de nuestra propia vejez. Exactamente. Estamos trabajando para nosotros reforzar a dónde vamos a llegar. Y claro, sí, uh-huh. Por ahí el ritmo de la vida te lleva a que no nos demos cuenta, no nos paremos y pensemos un poquito uh-huh. de que nosotros podemos ser uno más. Uh-huh. O sea, y por eso la idea era valorar esta actividad. Te pregunto, sí. de toda la actividad lúdica, de juego, esa que es un entretenimiento para... Uh-huh. Qué sé yo, puede ser para los varones, qué sé yo, el truco, qué es lo que pueden hacer ellos, o juego de cartas, qué sé yo, ¿lo hacen? Sí, sí. Porque sí. es un entretenimiento, y que sí. cualquiera que hoy venga puede... Hoy la cuestión de actividades recreativas en lo que es rehabilitación y reeducación es lo que más se usa en gerontología, sí. digamos, porque son las actividades de placer, exactamente. Digamos, y no de obligación. Porque la además verdad lo divierte, claramente interacciona con y el otro. En el juego no es o sea son muchas conjugaciones de habilidades también, sí. motrices y mentales en realidad
Entonces, bueno, sí, acá hace varias son las que en ese momento se ponen en juego. Claro, sí, sí, sí. Es más, digamos, con la vejez y alguna presencia de demencias, el juego es lo que lo motiva. Teníamos acá a la mamá de Pamela, a Betty. Bueno, ella siempre fue jugadora de Huracán. Claro. De básquet. Sí. Entonces, ¿cómo la motivábamos a Betty? Llevábamos dos globos, amarillo y verde, primero. Por supuesto. Primero. ¿Dónde le va a llevar otro color? Claro. Y después jugábamos a encestar. Ah. Era la única actividad que la motivaba, pero vos tenés que saber de sus gustos y de sus intereses. Claro, ¿por qué le va a llevar otra cosa si no le gusta? Y después... Ahora tenemos al revés. Tenemos un centralista. ¿De quién? Ah, de las cubillas. Ah, de las comparsas. Las comparsas claro. De central. Pero Cubilla incursionó en varias. Cubilla es un personaje. Sí. Este, pero es impresionante como, por ejemplo, el día que fue el festejo de la primavera y los chicos de Pasión de Contrabando tocaron una batucada, él se emocionó. Entonces son cuestiones... No, pero no sabés lo que era él cuando era joven, de la historia que se cuenta y era cierto. Uh-huh. Era un bailarín de primera. O sea, a mí me dio una... Y no sé qué cuando lo vi que estaba acá, ¿viste? Ya lo había visto en la calle como andaba. Este, y bueno, qué sé yo, la vida lo... Él fue uno de los adultos mayores que habían llevado a San Cristóbal en una oportunidad. Y después gestionaron las hermanas traerlo acá por un tema de que a ellas les costaba mucho viajar. Uh-huh. Y bueno, se hizo el intento porque allá se dice que se escapaba. Entonces se escapaba y ya no tenía nadie. Casi va a la casa de la hermana. Claro. Se lo trajo, se hizo el trámite y se lo trajo acá. Por eso acotaba yo lo que ella decía de un huracanista y acá tenemos el centralista que quiere la batucada para su cumpleaños, dice. Pobre. Yo digo que son estos aspectos que no conocemos de las personas, que si nosotros las conoceríamos, uno puede... buscarle, encauzarlo para que ellas las pasen mejor. Y posiblemente estén, o sea, no se quieran ir después, porque cuando te sentís bien y querido y cuidado. Hay gente que se siente acompañada acá, que estaba muy sola. Claro. Y acá se siente acompañada. Y como hay otra que quizá tampoco no se siente. Y sí, hay otros que les cuesta más. Exactamente. Sí, creo que la idea fundamental es desestigmatizar la cuestión de aspectos negativos de un hogar de ancianos, porque en realidad es como que toda la vida tuvo una connotación negativa. ¿Por qué? ¿Por qué? Y pero porque la vejez también se veía como algo, una cuestión de pasividad y desde donde hasta pero acá si hoy hay, yo creo que vemos personas mayores que están haciendo actividades a la altura. Y también creo yo que es porque no se tenía conciencia de qué manera se trabaja o qué es lo que se hace. Entonces, al no saber, se especula en general, no solamente en estos aspectos. En general se especula y desde el, creo yo que ahora, como se conoce también, la gente se motiva y se interioriza en lo que nosotros hacemos. Pero bueno, hoy por hoy no es más hogar de ancianos, es residencia de adultos mayores. Claro, pero no es más abuelo, es adulto mayor. Claro, pero queda todavía ¿viste? Esa pegatina que no la podés sacar. Y lamentablemente fue para denigrar. Pero son prejuicios sociales, o sea, es social. Y se desvaloriza al anciano generalmente. Sí. O sea, como que algo que ya no... Y hoy el adulto mayor hoy es un salvador silencioso de muchas familias, sí, que sostén económico, pero igual se lo sigue desvalorizando. Sí, exactamente. Yo por ahí un programa que no sé si alguna vez se hizo, de personas que, de chicos que no tenían abuelo, uh-huh, y los traían, los llevaban a hogar anciano, o los llevaban a la casa para que tenga la referencia de un abuelo. Uh-huh. No es fácil, pero es una... Sí, hay programas. Hay un programa en Europa que es que los jardines de infantes se hagan en las residencias de adultos mayores. Pues son mayores las fortalezas que el niño va adquiriendo,
desde el vamos, de la cuestión de la sabiduría en realidad. Exactamente. Y de los tiempos de espera. Hoy los chicos están bastante ansiosos y el tiempo del adulto mayor es otro. Sí. Entonces se van acoplando y se van adaptando. Tocaste un tema que creo que es para hablar mucho. En otros lugares los ancianos son personas a buscarlos para... Sí, tienen otro rol. Un rol de decir, bueno, esto está bien, esto está mal, uh-huh. De autoridad. Uh-huh. No autoridad, de autoridad de por la edad. Uh-huh. Y que son convocados para pedirle cualquier iniciativa. O sea, en países como donde los ancianos son valorados, no son... Porque no, por ahí... Los tienen en casa. Sí, sí. Pero, inclusive en culturas como el aborigen, el adulto mayor... Es un ejemplo eso. Son y recurridos. Estamos acá. Sí. Es una cuestión muy social y creo que hoy por hoy para lograr un cambio debe ser personal. Sí. Por la experiencia son consultados generalmente los mayores. Uh-huh. Yo me acuerdo el nombre que tienen, pero un consejo de ancianos, no sé si en la parte de aborigen o en otros lugares, que son el mismo gobierno los consulta, porque por algo han vivido más y tienen toda una experiencia, uh-huh. Y que me parece muy bien, cosa que nosotros no hacemos. Sí, pero yo creo que es la sociedad argentina, sí. La que en realidad es por prejuicio. Es por prejuicio, es porque han cambiado los roles, es por el estatus social. Hoy una cuestión muy individualista la mirada que la sociedad tiene y en realidad busca un estatus social un poco más económico y no basado en las emociones o la enseñanza que el padre les ha dado. Claro, el valor del abuelo y en los chicos me parece que es importantísimo. Cuando le falta el abuelo... me parece que no está esa parte que viene por generación. Por generación. Uh-huh. Y yo creo que todos son importantes, porque todos están cumpliendo un rol en ese importante. Y yo creo que en eso sea, no sé si porque todos tenemos que trabajar, porque nadie los puede cuidar, bueno, terminan a veces en hogares que están bien, pero hay otros lugares que no están bien, inclusive que son muy bien pagos y se olvidan, o sea, los dejan y... Sí. Y son privados con mucho dinero, pero falta la parte afectiva después. Sí. Por eso vuelvo a los vínculos. Exactamente. Digamos. Cada uno tiene un vínculo especial y particular con sus padres. Entonces, hoy acá en la institución, aquellos que son padres y los hijos no vienen, esa relación hay que respetarla porque no sabés qué pasó en el medio de toda la historia. Entonces, en realidad, se respeta. Ni tampoco se dice, vení, visitalo. Sí, claro. Nos hemos tenido... Sí, sí. Se respeta. No sé, un señor que nos trajeron de Rosario, porque él dijo que tenía familiares acá y que era de la localidad acá, de La Brava. En su momento nos pidió que lo lleváramos a Capitán Bermúdez, donde estaban sus hijos. 5 hijos tenía. Y golpeamos las 5 puertas y ninguno lo recibió. Pero la más chica me dijo, señora, discúlpese, pero yo tenía 2 meses cuando él nos dejó. Entonces, para mí no es mi papá. O sea, yo no lo conocí como mi papá. Bueno, nosotros esa historia no la sabíamos. Él pidió que quería estar con sus hijos, pero sus hijos no lo aceptaban como tal. Y como casos de eso te puedo contar otro montón. Es fundamental el perdón. Y después en todo momento pero nosotros junto con el padre que a veces viene o en charlas acá incentivamos al perdón, digamos, saliéndonos de nuestras profesiones de nuevo, claro, buscando el valor, claro, y el por qué importante, claro, pero llega esta edad y ellos se preguntan del lo que no hicieron, por qué no lo hicieron, que no se comportaron bien con sus familias. Entonces, al no tener ese acceso a las familias por estas cuestiones que ella plantea, bueno, me perdono por mis actitudes. Entonces logramos una muerte en paz, porque hay gente que muere acá y capaz se muere hablando de su hijo. Y nunca lo vino el hijo.
Entonces es fundamental el perdón, porque nosotros, vos de las profesiones, y sí, uno tiene una profesión, pero primero es ser humano. De ella. Y esas cosas las tenemos que ver, porque nosotros, así como los vemos ingresar, algunos los vemos morir, y se nos mueren a nosotros. Entonces sí. Creo que yo, la idea esta de acercar a los adolescentes, a los niños, es generar esa conciencia. Es cubrir ese espacio que quizá nunca y generar esa conciencia en los otros, claro. ¿Me entendés? Y en los padres de los hijos. Entonces es como que es un trabajo bastante amplio que se tiene que hacer. Muchos andan caminando, transición de rueda, pero hay otros que están ya en... ¿no se levantan? No, 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 no. Hoy todos son semidependientes, en realidad, e independientes. Sí, sí, sí. Postrado no, no hay no, nadie. No. Está. Gracias. Y ahora que vienen las fiestas, que creo donde por ahí donde se siente más todo esta, uh-huh. de lo que estamos hablando, viste que las fiestas son sentimentales a todo vapor y uno recuerda muchas cosas. Uh-huh. ¿Cómo lo festeja? ¿Cómo es el bien en los seres queridos, los que están en contacto? ¿Hay ese...? Sí, los pueden llevar el día de ese día. Sí, hay algunos que los llevan y ellos piden volver enseguida. Ya, o sea, no les gusta el ruido, ya están acostumbrados. Están acostumbrados a cenar a las 20, los horarios. Claro, entonces en una familia vos no vas a cenar a las 20. No. Es más tarde, entonces por ahí ellos enseguida piden volver. En una oportunidad se hizo... queríamos cerrar el hogar desde el 24 hasta el 31, hasta el primero o el 2, darle libre al personal y que cada familiar se llevara a su familia, o sea, cada, sí, sí, sí. O sea, un hijo, la familia, se llevara al adulto mayor. Se le mandaron cartas a varios familiares y los que no tenían familiares, siempre a veces hay un poquito más de afinidad con uno que con otro. Habíamos quedado el personal llevarnos el que tuviera más afinidad con uno, y cooperadora también se iba a llevar algunos, que en ese entonces estaba Ana, que fue la primera que ingresó acá a la institución, de que era de Alejandra, estuvo 20 y pico de años, tenía 80 años, tenía 80 años y jugaba a la escondida con mis hijas cuando venían. Y bueno, ese vínculo se hizo. Por eso era una más de ellas. Sí, sí, ellas venían siempre acá. Yo me acuerdo tanto de ellas. Y no tuvimos, creo que si nos contestaron dos cartas y teníamos 40 en ese momento, ¿viste? Adulto mayor. No, si nos falta mucho. Pero tenemos que hacernos carne, que todos somos culpables. Acá no debemos escapar. Pero bueno, yo creo que por ahí se puede lograr. Se puede lograr, aunque sea con uno. Sí, no, ellos tienen la libertad de irse, si se quieren ir 2 o 3 días, el familiar buscarlo, no hay ningún problema. Bueno, eso, o el familiar venir y participar. Está bien acá. Que quede claro, porque por ahí, qué sé yo, gente no sabe. Nosotros al familiar se lo decimos cuando ingresan, de que tienen la posibilidad de llevarlo. No solamente en los días de fiesta, sino puede ser en cualquier momento. En semana, en cualquier momento. Y es lo que decía ella del acercamiento, por ejemplo, ahora en las. Cuando se hacen los festejos, incentivar al familiar que venga. Y así hemos logrado, por ejemplo, en estos últimos cumpleaños también ya han venido amigas. A través del Face, los han visto que tienen una amiga acá. Toma, como te pasó a vos ahora que encontraste gente conocida. Sí. Y bueno, ese día de los festejos del cumpleaños aparecieron... Conocí a pariente. Sí. Me puse a buscar la parte familiar y... Igual el que tiene ganas de venir. Sí, las puertas están abiertas para el que quiera venir a conocer, a participar, o las demás instituciones también, los chicos del Club Leo, también ellos vienen siempre, están presentes y nos han pedido que cualquier actividad que quisiéramos realizar, que ellos no tienen problema de venir, están a disposición de nosotros. Y con respecto a eso que vos preguntabas de Navidad, somos de la idea de que la institución debe ser como una casa. Entonces, hace un tiempo... Aparte que una fiesta religiosa. Sí, pero hace un tiempo también le damos la calidez. Es decir, llamamos a personas que decoren. Ajá. Es Navidad. Y claro.
El arbolito lo arman ellos. Después tenemos un pesebre gigante que se armó el año pasado porque una de las residentes de acá hacía con sus hijos todos los integrantes del pesebre en arcilla. Entonces, hoy por hoy, bueno, eso no, la cuestión de la arcilla no lo puede realizar, pero sí pintaron entre todos las figuritas. Y vino el hijo a armar el pesebre con la madre. Entonces, ¿esa parte artesanal la hacen? ¿Trabajan con arcilla? Hacemos hoy por hoy, por una disposición del ministerio, destinaron fondos para que se hagan talleres y taller de arte todos los viernes. Ah, claro. Uh-huh. Porque nosotros, con Juan, como había uno de los internos que desde chico pintaba lanchas, y la única manera que él no delire, porque tenía un principio de demencia, era pintando. Ajá. Entonces ahí arrancamos con todas las pinturas que vos ves, las hicieron ellos. Entonces, bueno, viendo esa necesidad, nos pusimos a pintar también. Y ahora, bueno, está la profesional que es Laura, que tenemos los talleres los viernes por la tarde. Son múltiples. Pero me parece... claro, viendo esta actividad que hacen, uno dice, ¿por qué no valoramos ese trabajo en otro? Buscamos colaborar también, porque yo creo que, aparte del esfuerzo que ellas hacen, cuando es reforzado por, aunque sea, dice, mira, te felicito por el trabajo que estás haciendo, porque yo siempre que, si tiene que hacer 6, hacen 10, porque es así, dan más de lo que tienen. Y bueno, y la otra es felicitarlo porque hay gente joven que hoy estudia y se queda acá. Uh-huh. Cuando antes estudiaban y no quedaban. Uh-huh. ¿Viste? Y ahora, esto a nivel San Javier, hay muchos profesionales, uh-huh. Inclusive algunos especialistas que son San Javier y se han quedado acá. Sí. Y yo creo que eso es para valorarlo. Uh-huh. Y este trabajo que hacen ustedes con los ancianos, bueno, así ni no tiene parangón, porque... para mí es el más importante. Sí, a mí me gustaría destacar también que, a ver, nosotros, nosotros con Juan, pues sí, somos los dos que estamos todos los días, estamos 3 horas, pero también tenemos el resto del personal de la institución que es quien también contiene al adulto mayor en el resto del tiempo. Ajá, eso te iba a preguntar. En el resto del tiempo. Porque veo mucho personal de servicio que yo creo son unos más también. Ellos. En el resto del tiempo que realmente los conocen a veces más que nosotros. Entonces, digamos, la idea es estar en comunicación. Porque si ellos pasan 20 horas acá adentro con ese personal, la idea es... Conocen más que por ahí, claro, que a ustedes, a unos aspectos, claro, que no lo conocen. Que comuniquen cuestiones. Exacto. De este está así, este no, está triste, sí, está llorando. Pero ellos tienen un trabajo importantísimo que es la contención del resto del día, porque nosotros estamos a la mañana. Exactamente, claro. Y se encargan de las cuestiones básicas, como es la alimentación, como la medicación, sí, el baño. Sí. Ayer, por ejemplo, cuando llegué me dice, no, estamos todos limpitos, nos bañaron. Y es cierto, estaban de... Y eso hace la dignidad de la persona. Ahí lo vi a mi amigo Gavilán también, que estaba... que siempre uno lo veía por la calle, y ahora ya lo vi sentadito. Ese invierno que hizo tanto frío, lo encontraron acá en la plaza. Pobre, de fondo, sí, en un banco. Ahí ingresó por la parte social. Nadie tenía que le haga trámites, no tenía familiares, entonces desde el SIC hicieron, y la policía que lo encontró en ese momento, lo trajeron para acá. Desde ahí está con nosotros. Bueno, chicas, yo muy satisfecho, la verdad, y espero que a la audiencia también le haya llegado este mensaje. A mí me queda felicitarlo nomás por el trabajo que están haciendo, que es valorable. Sí, como te dijo ella, ellos trabajan muy bien, el equipo está trabajando muy bien, pero también es destacar el personal. Las cocineras, para mí todo el factor mucama, humano juega, sí, juega, sí, todo. Juega muchísimo, porque cada uno en su trabajo. En su trabajo. Son valorables todos. Pueden hacer mucho, pero si después el personal no continúa con todo eso, incentivándolo a que sigan trabajando, a que vengan al taller, a la tarde
colocarle la manguera para que rieguen la huerta. Es fundamental, sí, que ellos sigan. Un amigo Pache que estaba clasificando semillas para la huerta. Es una emoción bárbara. A él le gusta mucho. Y bueno, yo creo que son cositas chiquitas, pero que son muy importantes. Así que yo en ustedes felicito a todo el personal y el programa que hace nuestro canal, Canal 2 Gigacom, y nuestro programa sea Huella Identidad, porque justamente es valorar todo lo que se hace, las huellas que van dejando. Yo creo que este hogar está dejando muchísimas huellas y va a seguir dejando por tiempo, sobre todo teniendo valores jóvenes que supuesto, van a continuar. Y yo ya me estoy yendo. Nadie se va porque vos podés seguir aquí. Decir que cuando uno ve los valores que tenemos, la juventud que se está preparando, sobre todo para trabajar con la ancianidad, con las dificultades que cada uno tiene, es mucho más valorable. Así que les agradezco por ahí el tiempo que les robamos, entre comillas, digo. Sí, pero yo los felicito a ustedes dos y a todo el personal. Y la cooperadora, por supuesto, que trabaja también silenciosamente es la que palanquea. Y bueno, y a la comunidad también, que aquellos que ayudan también valorar. Pero si se puede un poquito más, sobre todo en la relación humana. Porque a veces hay gente que te pregunta, pero tengo que llevar un proyecto. No es necesario. A veces venir y sentarte, tomar un mate y charlar es suficiente. Los otros días, por ejemplo, vinieron los chicos de los maestritos. Sí. Y les tocaron un poco de música y ya fue suficiente. Pero claro. 2 horas de música. Exactamente. La música. Como ha venido. También ha venido Pasión de Contrabando, vino. Todo lo que sea parte de música, cultura en general, les cae bien. Los chicos de Club Leo trajeron a Estefano, ¿sabes? También con acordeón y una guitarra y. Hasta se pusieron a recitar. Porque nuestro acordeonista que había, no lo tenemos más. Charrier. Él era el acordeonista oficial del hogar. Por supuesto. Iba a los programas de televisión Hasta que anduvo por todos lados. Bueno, entonces, muchísimas gracias. De nuevo, les reitero todo lo que he dicho. A los televidentes, gracias por prestarnos su pantalla para que este programa salga. Y bueno, volvemos en cualquier momento. Hasta la próxima. Gracias. Ceibales en flor, pago de todo mi amor, San Javier donde nací. Costeando Santa Fe voy camino hacia ti, será hermoso llegar para ser ya feliz. Ante Dios con mi cruz una ofrenda te haré y un paisaje de luz serás tú, San Ceibales en flor, pago de todo mi amor, San Javier donde nací. Costeando Santa Fe voy camino hacia ti, será hermoso
llegar para ser ya feliz. Ante Dios con mi cruz una ofrenda te haré y un paisaje de luz serás tú, San Javier.